Moi boas tardes a todos e a todas. Por deferencia, a nuestro invitado especial, don Martín Almagro Gorbea, me vais a permitir que realice mi intervención en español. Gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia, que es a su vez el acto de clausura del ciclo Un mes e pico, una iniciativa que ha llenado Boqueixón y sus alrededores de conferencias, visitas teatralizadas, exposiciones itinerantes, rutas literarias y visitas arqueológicas durante los meses de agosto y septiembre. Un ciclo que forma parte del trabajo que desde el Concello de Boqueixón estamos haciendo para dar a conocer y poner en valor el Pico Sacro. En este sentido, tengo que decir que estamos muy satisfechos de cómo se han desarrollado todas estas actividades. Por supuesto que nos habría gustado tener un mayor aforo tanto en las visitas como en estas conferencias, pero la situación era que todos conocemos y hemos tenido que adaptarnos. Y hemos de agradecer el trabajo de todas las personas que han hecho posible este ciclo, pues han sido capaces de llevarlo a cabo cumpliendo todos los protocolos indicados por las autoridades sanitarias. Sea pues mi primer agradecimiento para Antón Bouzas y Felipe Criado, conferenciantes que han pasado por este capillo de San Sebastián, a Ana Isabel Figueiras por su ruta arqueológica, a Compostours por su ruta literaria, a los Quinquillans por sus visitas teatrales y muchos más. Y gracias también a Xacobeo y a la Xunta de Galicia por su apoyo a este ciclo a lo largo de sus 3 años de vida. Y quiero hacer llegar un agradecimiento especial para la persona que me acompaña, don Martín Almagro Gorbea, prestigioso historiador, arqueólogo y uno de los pocos especialistas españoles en literatura hispana prerromana. Pienso que no era posible encontrar a nadie mejor que Martín para poner el broche de oro a este ciclo. Doctor en Historia por la Complutense, catedrático en Prehistoria y director del Museo Arqueológico de Ibiza, de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, director del Museo Arqueológico Nacional, etc. Para nosotros es un honor que haya aceptado nuestra invitación para hablar sobre la Reina Lupa y el Monte Sacro, un tema en el que es un auténtico especialista. Recuerdo sus palabras en su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores de España, titulado «Las raíces celtas de la literatura castellana». En él hacía una referencia a la Reina Lupa y a nuestro querido Monte Sagrado, porque Martín decía que las huellas celtas en la literatura castellana son mayores de lo que suponemos, pero que la huella celta en Galicia es grande, como las narraciones sobre la Reina Lupa, el bosque ilicino y el Monte Sacro estrechamente vinculadas a la leyenda sobre Santiago. Así que no os voy a entretener más, os dejo en las mejores manos. Gracias, Martín, por estar hoy aquí con nosotros y gracias también a todas las personas que nos acompañáis hoy en esta capilla de San Sebastián. Buenas tardes. Señor alcalde, presidente del Ayuntamiento o Consejo del Boqueixón, me voy a quitar esto que se me empañan las gafas. Muchas gracias a todos los asistentes y mi felicitación por la labor que hacen de reivindicar el enorme interés cultural de un sitio como este. Y quiero expresar en primer lugar que para mí es un placer y sobre todo un honor hablar en un sitio así. He hablado en muchos sitios. Es un honor especial hablar en el Pico Sacro. Y no lo digo por darles gusto, lo digo porque estoy en un lugar especial. Y lo que tenemos que aprender es a disfrutar esta joya, este diamante que tenemos sin pulir y que tenemos que saber pulirlo para que lo disfrute todo el mundo, como hoy lo disfruto hoy aquí. Y por eso agradezco al Concello, les agradezco a todos ustedes su asistencia por este acto y voy a intentar exponer con mis palabras, no soy un especialista en el Pico Sacro, pero la emoción que yo siento en hablar hoy en un lugar aquí. Quiero también dar las gracias a Ana Filgueiras, que me ha impulsado a venir aquí y me ha enseñado muchas cosas. Lo mismo que mi buen amigo Fernando Alonso, que Ladislao Castro, que tantos Antón Bouzas, que me acompañan por aquí, tantos amigos de los que he aprendido tanto. Más que saber, lo que he hecho yo es repetir lo que me han oído, lo que he oído. Y tengo que decir, y eso sí lo puedo decir con la autoridad de venir de fuera,
que con la riqueza que tenéis aquí no la hay en otros lugares. Y tenemos que saber valorar esta riqueza. Eso sí que es responsabilidad nuestra, para transmitirla al futuro y para transmitirla a los demás. Eso yo creo que es el mensaje, lo que yo querría comunicar aquí, y que es la causa por la que siento un honor tan especial y un placer tan especial al hablar aquí. ¿Qué es el Pico Sacro? Como se ha expuesto al explicar mi currículum vitae, yo soy un arqueólogo. Yo vivo estudiando los restos de cultura material que ha dejado el hombre para saber cómo vivió. Pero estudiando los restos de cultura material me he dado cuenta que me faltaba algo para interpretar. Y es que la interpretación está en la tradición de esos restos que se conserva en la lengua, a través de la comunicación. Porque la lengua, la literatura oral, un chiste, un saludo, un cuento, es la forma que ha tenido la humanidad desde que ha aprendido a hablar para transmitir el conocimiento hasta nuestros días. El lenguaje escrito no es más que una mínima parte de lo que es el lenguaje hablado. Y en ese lenguaje hablado está la cultura, es decir, lo que somos, lo que hemos sido y la clave de lo que vamos a ser. Eso es lo maravilloso cuando vienes a un lugar donde hay tanta mitología, es decir, tanto relato oral explicando cómo han visto el mundo los demás. Yo excavaré muchos castros y veré los castros que han excavado los demás. Nunca llegaré a saber qué pensaban, qué creían, por qué hacían un castro aquí y no allá, por qué lo hacían así, si no voy a esa literatura oral que maravillosamente se ha conservado en las tradiciones populares, que hemos casi, no diré olvidado, casi diría a veces despreciado, cuando es el mayor tesoro cultural que tenemos, porque de esa literatura popular viene la literatura escrita. Hoy comentaba con uno de estos amigos, ¿alguien se figura el Quijote si quitáramos lo que hay de literatura popular? Lo dejamos ilegible. Y eso es el enorme valor del Pico Sacro. No es solo la belleza que tiene, por supuesto, pero esa belleza nos ayuda, nos avisa de esa belleza mayor que hay detrás. No quiero seguir así porque no llegaré al final y me echarán ustedes porque habrá que ir a comer. Sí que quiero enseñar cómo el Pico Sacro, lo pueden ver ahí, desde Santa María de Castro, es un adarve, es un faro de todo el territorio. Un faro, enseguida pensamos algo físico, no, es el faro sagrado, es el punto de referencia de todo el territorio. Territorio lo vivimos. Yo no sé de dónde serán ustedes, cada uno de un sitio y muchos de aquí. ¿Por qué siempre nuestro pueblo es el mejor? Porque nos ha dado la forma de conocer el mundo y comparamos el resto con esto. Y eso es el centro de ese territorio. Y eso es sagrado. Hoy día dirá, oiga, que no es sagrado, no lo ha bendecido un obispo. No, estoy pensando en una mentalidad donde no tenían nuestra visión racional y estos hechos tan importantes le daban una trascendencia sobrenatural. Y por eso el Pico es el punto más sagrado de toda Galicia y uno de los puntos más sagrados de la península ibérica. Y por eso ha concentrado tantos mitos y tantas referencias de tipo mítico. Además, curiosamente, este pico se asocia a la reina Lupa. Pongo una bonita tabla hispano-flamenca, podría poner cualquier otra representación. Con perdón, la reina Lupa, si me preguntan a mí como arqueólogo, iba a decir racionalista, no lo tomen en sentido despectivo, pero no existe, no tenía figura. Si le preguntaran a un celta por la reina Lupa, diría que no tenía forma humana. La reina Lupa era el numen, era el espíritu de este territorio que hemos visto. Y cuando ha ido evolucionando la humanidad y han ido conformando los dioses a semejanza de nosotros, que los celtas se reían de eso, porque era despreciar a los dioses, entonces le han ido dando una forma femenina, porque era un numen más bien de carácter femenino, y luego lo acabaron convirtiendo en reina, porque era la posesora del territorio. Pero eso era empobrecerla, era mucho más que eso, como intentaré explicar a lo largo de esta charla. Y entonces, Galicia
tiene un tesoro, que es que ha mantenido vivo no el pico sacro, que ya lo es, sino todas estas tradiciones míticas que hace que podamos entender el pico sacro como lo entendían hace 2.000 años o 4.000 años, y además que nos da unos matices como un diamante tallado, cada cara da una luz distinta. Y ese tesoro de mitología que ha conservado Galicia, mucho más que otras regiones de España, que también lo conservan, no lo quiero despreciar, es lo que debemos valorar antes de que se pierda. Porque en los cambios desde los años 60 del siglo XX hasta ahora, han traído consigo la pérdida de ese tesoro documental, que es la pérdida de nosotros mismos. ¿Qué me pasaría a mí si yo perdiera de repente de la memoria del 80% de mi vida? Un golpe de amnesia. Dejaba de ser quien soy. Aunque siguiera hablando la misma lengua. Por eso es tan interesante este tesoro, que además son mitos y leyendas tan bonitas. Es que por sí se disfrutan, pero mucho más porque están asociadas a la explicación del mundo, a la visión del mundo que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y además, gracias a que se ha conservado aquí, yo lo puedo entender también en la Sierra de Albarracín, donde lo que se ha conservado es una mínima parte, pero con el mosaico que hay aquí, reconstruyo las teselas que he encontrado allá. Me sigo perdiendo. El pico sacro y la reina Lumpa, además, están asociados nada menos que a todo el campo de Santiago Apóstol. El gran apóstol que cristianiza el occidente, el gran fundador de Santiago de Compostela, una figura de una máxima relevancia histórica, aunque algunos defiendan que no vino a España, no importa, el papel que ha tenido es el mismo, eso es secundario. Y eso está tan vinculado al pico sacro que toda la historia de Santiago no se entiende sin el pico sacro y la reina Lupa. Fijaros qué cosa más bonita. Ya estamos viendo cómo ese conjunto de mitos, de leyendas, de historias que se han conservado, unas verídicas, otras se han ido, no sé cómo decir, creando sobre ese núcleo, pues forman un conjunto que no tiene parangón, que yo conozca, en la península ibérica y muy pocos sitios más en todo el occidente. Y eso es lo que yo querría, no sé cómo decir, intentar trasladar aquí. Y eso es lo que coge el Códice Calixtino que tenemos en la Catedral de Santiago en el siglo XII. ¿Y en el siglo XII qué cuentan? Cuentan lo que todavía contaba la gente, que era plenamente celta. No, es que los celtas se acaban cuando los romanos. No es verdad. Los celtas seguimos siendo celtas. Pongo un ejemplo. Los hebreos destruyen Jerusalén, se dispersan por el mundo, pierden su lengua y sigue habiendo judíos. Los irlandeses pasa lo mismo, han perdido la lengua y siguen siendo irrascas y tienen un sustrato que son los normandos, los vikingos y luego básicamente celtas. Aquí pasa lo mismo. Esas tradiciones no son mejores ni peores, pero son nuestras tradiciones, son las que nos enriquecen y las que hacen que entendamos lo que somos y nos veamos con nuestra riqueza cultural. Como es bien sabido, y ustedes lo sabrán o vosotros lo sabéis mejor que yo, este Códice Calixtino narra cómo los discípulos del apóstol recogieron su cuerpo después de sufrir martirio y le cortaron la cabeza, como hacían los celtas, por eso va a venir a Occidente, y se traslada por mar en un barco de piedra, en otras tradiciones de cristal, en un día, perdón, en otras tradiciones en 7 días, ¿qué más me da? Es decir, viene de una forma que en el mundo católico decimos de milagrosa, simplemente sobrenatural. Y es que estamos hablando en un plano sobrenatural. Y ese plano sobrenatural no se puede explicar por causa-efecto y medir como si fuera un fenómeno físico, porque estamos hablando en otro sentido. Y es en ese sentido en el que hay que intentar entender lo que yo voy a ir comentando de la reina Lupa, de Santiago Apóstol, del pico sacro, porque estamos metiéndonos en ese plano. ¿Y qué es ese plano sobrenatural y mítico? Pues, como vamos, muchos de ustedes saben, y mejor que yo, es antes de que tengamos el conocimiento
racional de causa a efecto, el hombre sabía que había que explicar las cosas, pero no tenía conocimientos físicos, ni biológicos, ni históricos, ni geográficos para poder hacer esas explicaciones. ¿Y qué recurría? A mitos. Una especie de cuentos, pero que no son cuentos. Es decir, una serie de visiones del mundo de acuerdo con su imaginario, que no es lo que te imaginas, sino la visión que tienes del mundo. Y según esa visión del mundo, entiendes las cosas, incluso ves las cosas. A mí me ponen un cartel chino y veo dibujos. Se lo ponen a un chino y ve lo que allí pone. Pues nos pasa lo mismo con la realidad. Según nuestro imaginario, así la leemos. Y entonces viene, como vino San Andrés de Teixido, en un barco, ¿qué es esta peña? Si tú vas a verlo esto racionalmente, no vas a entender nada. Si no, estás empezando a entender que estás en un plano maravilloso, donde ocurren cosas maravillosas y así se van a producir los fenómenos que explican el contexto de la Reina Lupa. Y Santiago llega así al otro mundo y llega a la orilla del Sar, donde se junta con el Ulla. La unión de dos ríos en el mundo celta era un punto sagrado, porque las aguas eran el mundo de paso al más allá. Que el más allá no es que fuera el infierno ni que fuera el otro lado del Atlántico. El más allá era un mundo paralelo que estaba con nosotros, pero en otra dimensión. Es el tema ese de la Santa Compaña, de los espíritus, es eso. Pero que lo veían tan natural como yo veo esta botella de agua aquí. Porque de acuerdo con su imaginario, no es su imaginación, sino con su concepción cosmológica del mundo, eso era así. Y entonces, justo en ese punto, llega el apóstol Santiago. ¿Eso es verdad o es mentira? No, es la explicación de la llegada de Santiago de acuerdo con la visión del mundo que tenía esa gente. ¿Es que es un mito, es que es un cuento? No. Ah, ¿ustedes creen que en la Biblia, o vosotros creéis que en la Biblia se puede explicar el Big Bang para explicar el origen del mundo? ¿Hubieran entendido algo los israelitas? No. ¿Qué hacen? Explicar la Biblia como la explica la creación del mundo. El primer día, el segundo día, el tercer día. Y esto es el mismo fenómeno. Para eso son los mitos. Para hablar de acuerdo con la imaginación, con la formación que tiene la gente, de las cosas que necesita saber, que necesita entender. Pues cogieron el santo y lo fueron a enterrar y se encontraron con la Reina Lupa. Y no voy a explicar en detalle cómo sale la Reina Lupa, se opone, les manda los toros que son toros bravos se convierten en toros domésticos. Desde el plano que estamos viendo del imaginario celta, es que cuadra todo maravillosamente. Es que esto es literatura celta. Aunque se haya redactado a partir del siglo XII, está recogiendo las tradiciones orales basadas en la mentalidad que viene desde época prerromana. Hay especialistas que dicen que no, que esto es medieval, que por esto y por esto, y que, pero el que tiene una visión de la literatura irlandesa, de la literatura gaélica, se encuentra con ejemplos semejantes. Y dice, no, esto viene de ese fondo común y además es lo lógico. Y entonces, por esto, esto que estamos viendo aquí es literatura celta en imágenes pintada en el siglo XV, con toda naturalidad. Y ese es el enorme interés. El mayor testimonio que tenemos de esa literatura es donde estamos hoy aquí, el Pico Sacro. Y eso es lo que le da una relevancia enorme a todos los niveles. Después de amansar a los toros, entierran a Santiago justo en el palacio de la Reina Lupa, donde tenía un ídolo. Es decir, están explicando que la Reina Lupa no era cristiana, luego se cristianiza. Es decir, para esa gente le están explicando cómo van ocurriendo los acontecimientos. No entro en detalles en ellos porque los conocen ustedes mejores que yo. Pero lo que sí es interesante es el proceso. Es un proceso abierto. Y en ese proceso abierto está la Reina Lupa, el Monte Licino, el Pico Sacro y todas las leyendas asociadas, formando un conjunto, una especie de red mitológica que es la que no tiene parangón en ningún otro sitio de la península ibérica. Y eso es literatura de un enorme interés. Y digo literatura con letra mayúscula. No son cuentos, no son leyendas, no. Es literatura. Es la forma de transmisión por vía oral y a veces con gran belleza de las ideas
esenciales para la conformación y la continuidad de una cultura. Y por eso esa es una las raíces de mi cultura. Si yo eso no lo entiendo, me desculturizo, dejo de ser yo, tengo amnesia. La leyenda de Santiago, entiendan lo que, no sé si me estoy explicando bien, si entendéis bien lo que, o si me explico bien para que entendáis lo que quiero decir, puede compararse con una epopeya épica celta, como la Ilíada. Pero es la epopeya de un héroe fundador. ¿Qué era el héroe fundador? El héroe fundador era aquel antepasado que está ya olvidado, está en los mitos, pero que todos nos sentimos descendientes de él porque es el fundador de todos nosotros. Y ese héroe fundador, cuando ha muerto, se ha convertido en el mismo momento de morirse, en vez de un muerto que está en el otro mal, en ese otro mundo en comunicación con este, no solo en eso, se ha convertido además en la divinidad protectora de todos sus sucesores, de todos sus ganados, de todas sus posesiones y de todo su territorio. Y Santiago coge y hereda la leyenda del héroe fundador. Es decir, él no es un guerrero combatiente con tal, aunque tiene ese hijo del trueno, es decir, había cosas. No, es un hombre, una figura mítica que llega mágicamente y que enlaza con esta tradición. Y en esa tradición encaja con la reina Lupa, que era la diosa de la fecundidad, de la luna, del cielo, luego lo explicaré un poquito más, y por tanto el espíritu vivo de este territorio. Estamos ante una hierogamia, no lo entiendan mal. Hierogamia quiere decir una unión mítica de la divinidad masculina y la divinidad femenina, que son principios, no sé cómo decir, míticos, pero que conforman la base del mundo, la base de la vida, la continuidad, la riqueza, la felicidad, viene de ahí. Y eso es lo que están explicando, y cuando llega el cristianismo, eso hay que cristianizarlo. Y lo están cristianizando con estos cuentos y estas reglas y estas tradiciones, que es así, son de época medieval. Y a partir del siglo XII, o un poco antes, a partir del siglo X hasta el siglo XII. Pero la base es esencialmente celta. Es decir, esto no sería comprensible en el mundo bizantino, o en China, o en el norte de África, porque están hablando para esa tradición cultural. Los López de Haro, que es la gran familia que funda Bilbao, y que son los grandes señores de Vizcaya, que eran casi un reino independiente, al final acaba siendo una familia de Castilla, descendían de una meiga que aparece encima de una roca con patas de cabra, y lo tenían muy a gala, y lo ponían en su genealogía. Nosotros no somos como los demás, venimos de una diosa. Claro, en el siglo XIV seguían haciendo sacrificios de vaca en la roca a esta divinidad. En el siglo XIV, los López de Haro, de la familia más culta de Galicia. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad que no es la nuestra. Aún no tenían nuestro concepto racionalista. No pidamos, no sé cómo decir, que sepan matemáticas avanzadas a un celta del siglo I. Y entonces aquí entra el encuentro con Padrón, las claves de la relación con la diosa. Hay Muxía, donde el apóstol le recibe la Virgen, cuando está todavía catequizando España. Luego está Padrón, donde bautiza Lupa. Luego está Compostela, donde ya ha muerto y se le entierra. Es decir, se va recreando el mito para cristianizarlo en una belleza enorme, porque el mito de Muxía o el mito de Padrón, cada uno de ellos es una página literaria. Se podrá discutir si lo que yo digo es verdad o no, pues será una interpretación más. Pero ahora voy a hacer un golpe bajo. Pero está aquí Antón Bouzas, que ha demostrado que todos los sitios donde va la reina Lupa, y casi todos ellos, todos en relación con el pico sacro, tiene alineaciones topoastronómicas con el sol y con la luna. Oye, si intentáis coger una ruleta y tirar tres veces y que coincida en el mismo número, decídmelo, porque nos vamos a hacer millonarios tú y yo. Quiero decir que si hay una alineación, eso ya no es interpretación arqueológica. Eso es interpretación, eso es un dato matemático, que no es discutible. ¿Y por qué existe eso?
tiene dos vertientes. Una, demuestra que la sacralidad de esos puntos y de esos mitos, para el mundo celta, que era para el que tenía sentido las alineaciones, nosotros no sabíamos que había alineaciones hasta estos trabajos recientes, es decir, hasta hace 10 años, ni idea, no nos importaba ya para nuestra mentalidad, demuestra que sí lo tenían para el mundo celta. Y luego tiene otro interés especial. ¿Por qué estaba todo con alineaciones? Porque nosotros tenemos una visión del bien y el mal basada en las escrituras. Ellos tenían una visión del bien y el mal mucho más simplista, no eran racionales, basadas en que lo que hiciéramos estuviera de acuerdo con el orden celeste. ¿Y cómo se sabía que estaba de acuerdo con el orden celeste? Pues a través de augures, alineando lo que hacemos en la tierra con las estrellas y los astros del cielo. Y entonces, como ese era el orden cósmico, yo estoy dentro del orden cósmico. Y el que se sale del orden cósmico está en pecado, está fuera de la sociedad. No sé, lo explico a lo mejor de forma muy tosca, es difícil de explicar, pero creo que eso es el interés que tienen las decenas de alineaciones topoastronómicas que hay en torno al pico sacro. Es una maravilla. Y yo creo que es uno de los grandes avances que hemos hecho en la interpretación no solo de este lugar, sino de la arqueología céltica en general. Y entonces se entienden aspectos de la leyenda que, por ejemplo, le intrigaron a Guerra Campos y no supo encontrar la explicación. ¿Por qué Santiago se eleva radiante por los aires hasta el centro del sol antes de depositarse en la sepultura? Se ha intuido lo que era. Pero es que, como es el héroe fundador, es un héroe solar. Se eleva al sol, desde el sol pasa al otro mundo, que es su sepultura. Y desde allí actúa para todos los demás. Perfectamente comprensible en el siglo XII, en el XIV y en nuestros días, si sabemos entenderlo. El casco de Rianxo, con todos los discos solares de esta creencia. Y aquí tenemos algunas tumbas romano-galaicas, igualmente llenas de símbolos astrales. Y estos símbolos astrales, como voy despacio, voy a correr, están en relación con la Vía Láctea, que empezaba en Jutlandia, según cuenta Carlomagno, y siguiendo esa Vía Láctea, el camino de Santiago, confirmado por las estrellas, para que esté dentro del orden cósmico, dentro del mundo como debe ser el mundo ordenado, llegaba a Santiago y seguía al más allá. Ese más allá, que no es más allá geográfico, que es ese otro mundo que queda dentro de este mundo, y al que se llega por medio de las estrellas. Y qué casualidad que Santiago se le encuentre en el campo de las estrellas, porque está en ese campo y en este campo. Y entonces estamos empezando a releer y a entender desde la tradición celta, pero desde la verdadera sentido, yo creo, desde mi perspectiva, estas leyendas que enriquecen enormemente nuestra comprensión de toda esta tradición mitológica. Entonces, Santiago hereda la tradición del héroe solar, heroizado, quiere decir divinizado, al morir, y asimilado, podríamos decir, a Luc, os podría decir nombres de dioses solares, me da lo mismo en el mundo celta, asimilado al dios Sol, él era el Sol. Y como Sol, hacía el bien. Y como Sol, tiene una pareja, y esa pareja, que lógicamente es la luna, esa pareja es también la luna, que es en el cielo Diana. Día quiere decir luz divina. Viene de la misma raíz que divino. Dino, día. Día, Diana. Es la misma. En la tierra es Artemisa, la diosa de la fecundidad, la que hace que haya plantas, animales, que los hombres se reproduzcan felices, etc. Y debajo era Hécate, la divinidad de los muertos, y es dios de los vivos y dios de los muertos, diosa de los vivos y diosa de los muertos. ¿Por qué? Porque es el numen, el espíritu del territorio, en todos los sentidos, no solo el territorio visto geográficamente. Y ese es el atractivo especial que tiene el mundo del pico sacro. Reina Lupa, en su palacio con sus damas, están su problema con el cuerpo de Santiago,
por fin lo entierran, y la reina Lupa aparece también, por ejemplo, entre otras cualidades, porque ahí es una figura muy compleja que había que estudiar, pues hilando la rueca. Hemos perdido la tradición. No sé si alguno recordará de alguna tía, alguna abuela suya, todavía hilando. Era la labor femenina por esencia. Penélope, el manto de Penélope en la Ilíada. Era labor de reinas y labor de diosas. Porque las partas, que es lo que vemos aquí arriba, eran las tres diosas, el triplismo celta, indoeuropeo, son griegas, pero hay también las nonas, el mundo germánico igual, etcétera, que hilan la vida humana y deciden los destinos de la vida humana. Es decir, otro mito más que está explicando un poco más cómo concebían los celtas el destino de cada uno, dentro del destino de la humanidad. Y qué casualidad que ese mito, cuando va evolucionando, acaba en el mito de Cenicienta con la parta mala. Y también el mito se cristianiza y pasa a ser la Virgen Pastora con su uso hilando. Con tradiciones tan bonitas como la Peña Gorda de Salamanca, un peñón que tiene 70 metros de diámetro, todavía van allí a celebrar festivales sacros. La gente del pueblo, sin saber por qué, como pasa en el Pico Sacro, porque era una peña que usaba la Virgen, la llevaba en la cabeza para tirar a las ovejas cuando estaba conduciendo el rebaño. Y tiró esa piedra y la piedra creció y se convirtió en esa peña. Es un mito creacionista. Seguramente no es de época ni siquiera neolítica. Estos tipos de mitos suelen remontarse al paleolítico. Y ha acabado aplicándose a la Virgen Pastora de la Peña de Salamanca. Los mitos evolucionan por sí mismos, tienen su vida propia. Lo mismo que tenemos esta diosa aquí, tenemos una diosa que se llama Lupa, loba. Ahora está de moda los lobos porque los han prohibido matarlos. Pregúntenselo a un pastor y qué les parece. Y no es que me ponga a favor de uno y otro, quiero decir, el lobo forma parte de nuestra vida y de nuestra historia. Y por supuesto de nuestra mitología. Lo hemos mitologizado. El lobo era el animal más terrible. Y no, hoy día no nos podemos hacer idea de lo que era una madre que tiene un niño y que tiene miedo que se lo coma el lobo. Niño que viene el lobo. Hoy día decimos, qué barbaridad, te voy a llamar a los ecologistas para que no digas barbaridades. Pero es que era la realidad. El lobo ataca de noche, en conjunto, dirigido por el animal más fiero, y no perdona. Perdona, no estoy haciendo alabanza ni odiando al lobo, estoy describiendo. Y eso se lo atribuyen a la reina loba. Es que también era la defensora del territorio. Y a Santiago se le aparece como loba, no como Diana. Y por eso se le enfrenta. Y aunque los mitos lo explican así allá, luego se cristianiza y se bautiza. Pero es la diosa defensora del territorio, como esas diosas, las valquirias, en la literatura germana. Es decir, es la mujer rabiosa defendiendo a su prole. Métete con una jabalina que tenga lechones, que tenga jabatos. Y eso es la mentalidad popular que la gente que venimos de ciudad no entendemos. Entonces, si no te dan la clave, tú no ves más que dibujos en vez de ver caracteres chinos. Y no te enteras de la preciosa narración, de la poesía que hay ahí. Y aquí nos pasa lo mismo. Y por eso tiene tanto interés el Pico Sacro, porque es la clave para interpretar todos, ir interpretando como en un crucigrama, esta vertical con esta horizontal, poco a poco vamos sacando la leyenda. Y entonces llegamos a Segóbriga, y en Segóbriga hay una diosa que con unos dibujos muy feos, en realidad, no sé si lo ven por aquí, está rodeada de lobos. Y está en un bosque de Quercus ilex, en un bosque lichino. Anda, qué casualidad. El sitio no es tan bonito, aunque también es muy bonito, ¿eh? Pero la diosa es la misma. Y la creencia es la misma. Y atestiguada con sus exvotos en época romana, como el que vimos ayer. Y nos vamos a otro sitio, en Sanchita, en Murcia, y la diosa con sus lobos alrededor, lo mismo que en Segóbriga. Es decir,
ya hasta lo dibujaban, lo comunicaban en cómic, que es un lenguaje gráfico, de la misma forma por toda España. Era una figura perfectamente conocida. Y luego, ahí aquí falta luz, pero bueno, pongo la tumba de la dama de Vix, la más importante tumba que hay de los galos, encontrada donde nace el Sena, en la Borgoña. Y ahí hay un ópidum, un castro grande, y en el castro grande se ha excavado un palacio. Y aquí está la procesión del carro tirado por dos bueyes, que es este carro, que es el carro que está desmontado aquí. Y es el carro que lleva al muerto, al rey celta, lo montaban en un carro encima de una silla para la coronación. Yo todavía he visto los carros con sillas en las procesiones de los pueblos de las montañas de Galicia. Aún lo he visto, cuando era bastante más joven, hace 20, 30 años. Y ya abandonados. Pero era la forma de explicar que en el carro celeste iba esta diosa a su destino, al más allá, donde iba a ser heroizada y pasaba a ser la divinidad protectora posterior. Ese es el carro de Santiago. Es decir, nos están hablando con imágenes gráficas y mentales propias de esa gente. Si entendemos esta iconografía, entendemos la leyenda de Santiago, sin ningún problema. Están hablando para gentes celtas en su lengua, en su imaginario. Y desde ese campo podemos entender lo que es la sacralidad del pico sacro y cómo es sagrado cuando viene el cristianismo, se cristianiza. Seguramente, yo sospecho que primero habría aquí un eremita, que sería una especie de medio druida, perdón, que lo de druida está con Asterix y Obelix, es decir, un medio santón, todavía con tradición celta, como pasa en Irlanda, que además de ser celta, pues admite el cristianismo, pero desde su propia ideología, y hace esa mezcla que es tan propia de estos periodos de transición. Y luego ya se va asentando el cristianismo, sobre todo a partir de Cluny, pero primero se convierte eso en eremitas y hacen ermitas, eremita, ermita, y luego se acaban convirtiendo ya en auténticos santuarios. Y es el proceso de cristianización de estos lugares sagrados que encontramos en muchos lugares de España. Es decir, nada en el Pico Sacro es único, salvo su paisaje maravilloso y la concentración de datos. Es decir, en otros sitios tenemos un detalle u otro. Aquí es que están todos. Sacas el crucigrama entero y además con una belleza especial. Y pongo algunos paralelos, por ejemplo, en Galicia. La Virgen Dalinita, que me llevaron también Antón y Fernando, pues la Virgen Dalinita que está aquí es una comunidad de 7 pueblos. Y los ancianos se reunían ahí a regir los 7 pueblos. Perdonad, es una heptarquía sagrada, como las hay en Grecia, como las hay en Italia, como las hay en el mundo celta. Y el centro, el santuario, el lugar sacro donde estaba la divinidad, se reunían para dos cosas. Los ancianos para regir los intereses comunes, pastos, caminos, incidentes que había que poner orden. Y para otra cosa fundamental de las romerías, porque era la romería, para que se conocieran los jóvenes y se renovaran los ADNs. Porque la gente en hábitat disperso, si no, tendía a degenerar. Fíjense qué interesante. Y esto es la Virgen de Ilita, que tiene una peña sacra donde se puede conocer el tiempo y cambiar el tiempo. Es la Reina Lupa, dueña de los meteoros. Y una fuente santa, donde la Reina Lupa cura. Perdón, he dicho Lupa, Eirita, es lo mismo. ¿Y qué se hace en el Pico Sacro? Pico Sacro es una imprecación curatoria. Y mirando al Pico Sacro se ponía un trozo de pan y te curaba. Estamos en esa misma mentalidad. Y hay otras tradiciones semejantes, no me puedo extender porque ya voy muy despacio. San Alberto de Ribeira, aquí tenemos la peña sacra de culto ancestral, celta o anterior, y al lado le ponen la ermita. Si hubieran seguido avanzando y esto se convierte en un gran convento, hubiéramos perdido la piedra, no nos hubiéramos enterado. Gracias a que se conservó la piedra y que a mí me la enseñó Fernando, pues es un testimonio único de continuidad del rito y cristianización del rito.
Estos todavía son más impresionantes. Un enorme peñón en la iglesia de Asunción en Pesqueira. Pero lo mismo encontramos en Portugal y repetido varias veces. Es que lo que es sagrado no es la capilla, es la piedra. Y hay sitios en Portugal que cuando va el obispo a celebrar la romería, la celebran no en la capilla, en la piedra. Aún se ha conservado esa tradición y me parece muy bien. No va contra el mundo cristiano. Si lo sabes entender, al contrario. Has entendido lo que es la continuidad de la cristianización de mitos tan bonitos. Y entonces, esa visión de este mundo, donde una piedra, donde un árbol, donde una fuente, es todo sagrado, nos da la visión del mundo rodeado de entes sagrados, que son todos mundos espirituales, que hay tantos números en Galicia, tantos cruceiros, tanto tal, que es el paisaje sacro gallego, que no es distinto del paisaje físico, porque es lo mismo, si lo sabemos entender. No sé si me sé explicar. Vamos a la peña que os he enseñado, la peña gorda de Salamanca, y lo mismo, allí solo hay una peña, y tiene su mito. Aquí tenemos muchos más mitos y muchas más cosas. Por eso Galicia me atrae tanto, porque da la clave para luego entender esto. La peña esta no la he entendido hasta que no he venido aquí. ¿Y quién es esta diosa? No me puedo extender mucho, pero es una diosa que creo que también he localizado en Extremadura. Porque en esta peña que hay aquí, con dos ojos, me enteré por un maestro que le llamaban los ojos de la Virgen. Los ojos de la Virgen. Y fui a buscar al maestro. El maestro no era de ese pueblo, era de otro. Al final llegué y el alcalde me presentó una señora y me dijo: ah, sí, sí, yo la conozco muy bien. Hay una peña, dos ojos. En este tirábamos flores y en este tirábamos piedras para el diablo. Con toda naturalidad, porque era un rito vivo. ¿Y qué son esos ojos? Los ojos que vemos aquí, con esta foto no se ve bien, aquí hay otro ojo, una cueva, otro ojo, y hay 10 o 20 cuevas así, peñas así, con ojos en Extremadura, y son los ojos de lechuza que salen en los ídolos oculados que salen en las tumbas dolménicas. Porque la lechuza es el árbol, es la diosa Atenea, es la sabiduría. ¿Y por qué la lechuza es la sabiduría? Porque ve en la oscuridad y lo sabe todo. Claro, nosotros no, nosotros sabemos que oye con un oído y tal. Ellos no sabían ciencias naturales. Y lo que veían era que era un animal sagrado, porque en la máxima oscuridad sabía ver. Y por tanto, el que ve en la oscuridad ve en el futuro y puede adivinar. Otro de los problemas esenciales de la humanidad. Hoy día con los médicos que nos hacen radiografías, con el señor que nos hace el tiempo atmosférico, tal, hemos perdido la enorme importancia que tenía conocer el futuro. Y aún así lo desconocemos, pero infinitivamente mejor, lo conocemos mejor que antes. Antes, después de la reproducción y por tanto de la continuidad, era la segunda preocupación esencial de la humanidad. Y aquí la tenemos. El elemento mítico que materializaba todas estas creencias. Es decir, eso lo tenían en su imaginario, pero había un objeto físico en el cual se veía. Y eso va a ser el pico sacro y algunos otros accidentes relacionados. Pero básicamente es este pico sacro. Y es el área central de Galicia que se domina desde el pico sacro y desde cualquier punto se ve esto como un símbolo. Y lo veían como tal. Pero no un símbolo que simboliza, sino como un símbolo vivo, sagrado. Por eso se llamaba sacro y ha conservado ese nombre, afortunadamente. Con un área de unos aproximadamente 20-25 kilómetros alrededor, que es donde se observa. Visto físicamente, pues es un crestón de cuarcita que llega hasta las minas, por toda esta zona, de 533 metros de altura sobre el nivel del mar, es un Inselberg, un monte isla, que la erosión ha hecho que quedara ese filón, porque era cuarcita, lo que era granito y lo que eran esquistos ha ido desapareciendo y ha formado este paisaje geológico. Lo digo porque la geología la podemos tener en cuenta.
para la interpretación mítica no importa nada, pero nos explica por qué tiene esa forma tan acusada, que llamó la atención. Y además es justo la zona donde la Eurasia, los dos grandes continentes de hace 330 millones de años, se juntaba con Gondwana. Es decir, es una zona esencial de la formación de la Tierra. Pero eso los celtas ni lo saben ni les importaba. Nosotros lo podemos interpretar y nos va a interesar luego para el Pozo del Pico Sacro, etc. Era un paisaje sobrenatural, para que tenga sensibilidad. No porque se me aparecieran los espíritus, sino porque no es el que tiene sensibilidad lo disfruta. Ver el Pico Sacro en medio de nubes, si yo no soy un racionalista, soy un celta de hace 2000 años, ¿cómo esto no va a ser sacro? ¿Cómo no estoy viendo aquí directamente la sacralidad? Es que tiene unas condiciones que parece que es que lo hemos pintado para la fotografía. Y ese es el enorme atractivo que tiene para, a través de este atractivo, llegar a ese mundo mítico, y por eso se ha conservado probablemente aquí lo que no se ha conservado en otros sitios y lo hemos perdido. Por eso es más rico en mitología y en tradiciones. Pero no es una cosa única en el mundo. Tenemos el Monte Olimpo. Pero fijaros que, compañeros de, no sé cómo decir, ¿eh? No se trata del pico de Tirte afuera. El monte Fuji en Japón, el Kailash de la India, el monte sagrado de los australianos. Desde los tiempos más antiguos, probablemente desde hace unos 150.000, 200.000 años, en cuanto el hombre empieza a pensar, uno de los primeros problemas que se le plantea es entender el mundo. Y como tiene visión de causa-efecto, ya es capaz de entender la causalidad, como un niño de 7 años, ya empieza a saber pensar, pero todavía no tiene conocimientos, tiene que recurrir a los mitos. Y uno de los primeros mitos es el mito de la montaña sacra, que también trabajó el gran especialista en religiones Mircea Eliade. No voy a hacer aquí un plagio de Mircea Eliade, pero es que la montaña sagrada es uno de los elementos esenciales de la cosmovisión, no solo de la religión, de la visión del mundo que ha tenido la humanidad hasta que se han desarrollado muy avanzadas las religiones superiores hace escasamente 5.000 años. ¿Y entonces por qué? Porque la montaña sagrada une el cielo, la tierra, y se apoya y profundiza en los infiernos. Y como tal, es la columna que sostiene el universo, porque ellos no sabían ni que la Tierra era redonda, ni qué tamaño tenía, ni tal, sino veían que esa montaña que tenía las nubes arriba, abajo, era la clave para explicar el mundo. El carácter sacro se concretaba en una figura que no era real, pero que era espiritual, que era la diosa correspondiente, o el dios correspondiente. Y esa montaña era a su vez el centro del mundo, el Ónfalos de Delfos. Y ahí se unía el cielo, la tierra y el infierno, y entonces ahí también podías pronosticar el futuro, etc. Era el punto más sagrado, el centro del mundo. Vosotros hoy, o nosotros hoy, estamos en el auténtico centro del mundo, en el centro del pilar que sostiene el cielo, se apoya en la tierra y profundiza hasta los infiernos para hacer que del mundo infernal, que no es negativo, es de donde sale la riqueza y la fertilidad. Las tres caras que he comentado antes de la diosa Lupa: Diana, Artemisa y Hécate. Y tan es así que los templos copian la montaña sagrada. Tanto los figurats como, por ejemplo, los templos de la religión védica de Indonesia. Es un campo muy bonito, es decir, podría estar horas comentando cosas así, porque son auténticos descubrimientos. Para mí, que no soy especialista en historia de las religiones, pero como hombre, no sé cómo decir, me interesa y luego me ayuda a entender mi cultura. Y entonces podemos entender toda la geografía mítica que sale en relación a la Reina Lupa. No es una geografía de mapa cartográfico, no sé cómo decir, sino es en la visión que tenían ellos del territorio, que era bastante mejor de lo que yo pensaba, porque he aprendido de los pastores transhumantes, que tienen un conocimiento físico muy bueno del territorio, como pasa con los nómadas en el desierto. Para llevar a sus ovejas no necesitan explicaciones ni GPS. Llevan haciéndolo generaciones y saben encontrar los caminos y las veredas perfectamente. Bueno, pues en esa mentalidad que tenía la gente,
colocaban los elementos míticos, porque el mundo real y el mundo mítico eran dos planos entrecruzados, eran el mismo plano. Y aquí tenemos el Monte Pindo con la mo de la reina Lupa, la tumba de la reina Lupa. Luego dice, no, son leyendas distintas, para su mentalidad no había problemas. Para nosotros sí, porque somos racionales. Os pongo el Monte Teleno, Marti Tileni, a Marte, el dios del Monte Teleno. Nuestra Señora de Numao, esta es la capilla. Aquí se hace la romería, con una fuente sacra, con un covacho sacro, con un arroyuelo que pasa por aquí y se predica desde aquí el altar, y preside todo la peña de Numao. O el famoso monte de San Patricio en Irlanda, donde se ascendía en peregrinación, falta que diga que es el pico más alto, donde las mujeres pernoctaban para tener descendencia, donde San Patricio estuvo 40 días, que es una cifra sagrada del mundo del calendario celta, estuvo 40 días ayunando, y donde San Patricio tenía un trono. San Patricio pasa a ser lo mismo que Santiago, hereda al héroe fundador local, y por tanto tiene el trono del héroe fundador, desposado, perdón, en hierogamia mítica con la diosa Brígida, que se convierte en Santa Brígida. Y no estoy diciendo herejías del cristianismo, estoy hablando de mitología celta, que se ha cristianizado tal como hemos visto. Y de estos ejemplos, el más atractivo es el Pico Sacro, perdón por repetirme, y tenemos otros montes sacros. Montserrat, pues evidentemente, no tiene el impacto que tenemos aquí. Nuestra Señora de Peña Santa en La Pedriza, esta es la Peña Santa con la capilla, en situación topoastronómica, esto es el yelmo que le llaman, es decir, claramente lo mismo que hemos visto en Numao. Os pongo Nuestra Señora de la Peña de Francia, lo de Francia despista, Nuestra Señora de la Peña, que es lo sagrado, la peña, como hemos visto en Nuestra Señora de la Asunción, etcétera, etcétera. Es el numen del territorio que se ha cristianizado. A veces en época romana, a veces al inicio del cristianismo, a veces en época medieval. Y entonces, dentro de Galicia, he puesto algunos puntos, no están todos, habría que hacerlo, porque ese es el territorio que desde este punto central indica dónde estaban las creencias de la reina Lupa. Por tanto, dónde reinaba, dominaba mágicamente esta divinidad. Y es un campo muy bonito, porque en torno al Pico Sacro podemos atraer a la gente de Finisterre, a la gente de Muxía, a la gente, por supuesto, de Santiago, porque Santiago y el Pico Sacro son el eje esencial, con esas orientaciones astronómicas que confirman que estaba de acuerdo con el orden del universo. Fijaros qué cosa más bonita para entender el origen de una ciudad como Santiago. ¿Qué ciudad de Europa tiene el origen explicado de esta manera tan profunda, tan antigua y tan bonito? Y la clave está en el Pico Sacro. Este es el tesoro que tenemos. El tesoro, el Pico Sacro tenía, no se ve en la foto, que es muy mala, un monte. A continuación, un monte ilichino, ilex, quercus ilex, y hay un filósofo romano de origen fenicio, Máximo de Tiro, que en el siglo II nos explica una cosa que sonaba rara. Y los celtas tienen por dios a la encina. Bueno, pues muy bien, sí, al roble, a la encina, Olimpia, tal, pero hay una virgen, hay un Cristo en Extremadura, el Cristo de Ceclavín, que es el tronco de una encina que le han puesto un travesaño, y el Cristo tiene la mitad es encina, la mitad es Cristo. Están transformando el mito celta de que el Zeus es
un árbol, una encina, lo están cristianizando, lo han cristianizado. Los mitos son activos, no son pies forzados, van evolucionando con la gente. Y entonces el monte Licino tenía su, perdón, el Pico Sacro tenía su monte Licino. Los montes, como me explicaba Ana Filgueiras, con pena, destruir el antiguo arbolado es destruir, desarraigar los mitos. Forman parte, el paisaje forma parte esencial del monte. El monte pelado no nos dice nada. Para entenderlo tenemos que tener todas las claves del crucigrama, si no, no lo reconstruimos, no lo gozamos en su belleza. Y lo mismo os pondría yo en el encinar sagrado de Segóbriga que os he explicado antes. Mucho menos atractivo, pero se ha conservado por fortuna el encinar, el de Lubrum, de la diosa Diana, que se llama Idiana. Y podemos citar el famoso Sanctum Buradonis Illicitum, el encinar sagrado del Buradón, que cita nada menos que Marcial como el santuario más importante de todo el mundo celtibérico. Pues eso es lo que estaba alrededor del Pico Sacro. Lentamente tenemos que reconstruir ese aspecto que es consustancial con las tradiciones y los mitos que nos contaban, porque forma parte esencial de la cosmovisión de los celtas que tenemos que conseguir reconstruir aquí. Y hay más elementos, pero ya voy a pasar deprisa porque es muy tarde. Está el famoso pico, cueva del Pico Sacro. Para unos es un pozo minero, para otros es una grieta tectónica. En su día, lo primero que habría que hacer sería vaciarlo. Y seguramente tendría muy interesantes hallazgos arqueológicos, porque tendremos una estratigrafía de siglos de tirar piedras, cumpliendo un rito para matar a los dragones y todas las cosas que se suponía que había allí. Pero entre esas cosas siempre caen elementos más interesantes. Y sería el momento de saber cuál es el origen. Si es uno u otro, o a lo mejor las dos cosas, una grieta que luego lo han querido convertir en mundo minero. No es el tema de mi conferencia, pero ese pozo, como es mítico, pues por una parte llega hasta Santiago, por otra parte llega hasta San Juan de Acoba, y van los caballos a brevar allí. Entonces, ¿cómo van a llegar los caballos? Para ellos no tenían dificultad. No vayamos con mentalidad racional a explicar procesos prerracionales, porque no vamos a entender nada. Es como si empezamos a hacer números y sumamos letras. Oye, no, te estás haciendo trampas en el solitario. Con la Moa, la reina Lupa, en la parte más alta, dominando el Finisterro, del monte Pindo, que es otro monte sagrado, tan interesante y casi diría hermano, y en parte hermanado con este monte del Pico Sacro. Lleno, por supuesto, de comiñas, dominando las costas del Finisterre, es decir, otro sitio maravilloso, controlado por gigantes. Ah, bueno, esto es una tradición, perdonad. Yo veo esto y sé que es erosión, que es granito, que el granito es una roca metamórfica, ¿qué tal? ¿Los celtas sabían eso? No. Para ellos era tan real este gigante como las caras que estoy viendo aquí. Y si no, no he entendido nada de la mentalidad de los celtas. ¿Cómo me voy a poner a estudiar un castro? No sabré ver lo que tengo delante. Hoy lo discutía con algunos colegas. No es lo que ves. Tú ves, sí, pero tú interpretas con el software que tienes dentro, que es tu imaginario, que lo has recibido gracias a tu formación, desde antes de tener uso de la razón. Y también tenemos el caso del Penedo de la Reina Loba o Castelo Novo. Será de esta tradición, será una tradición extendida, todo esto habría que irlo estudiando. Pero lo que es interesante es que marca ese territorio muy grande cuyo centro es el Pico Sacro. El Castro Lupario de la Reina Lupa, el Monte Lobeira de la Reina Loba, en Arosa, Pontevedra. Decidme si no son centros para hacer excursiones y hacer unos itinerarios enormemente atractivos, aparte de profundizar en todos estos juegos míticos que estoy comentando. Santiaguinho do Monte, asociado a la capacidad de curación, que lo conozco por mi amigo Fernando, que es la foto es suya, con alineaciones topoastronómicas que me ha enseñado Antón Bouzas. Es decir, las redes se van tapando y yo lo siento por los escépticos,
del origen celta de estas creencias o por los que las niegan. Oye, me estáis negando la luz del día a las 12 cuando no puedo mirar el sol, de tanto que brilla. ¿Eh? Y no digo que quiera tener razón, es que a mí qué más me da que sea reina Lupa o que sea reina Tigresa. Yo lo que veo es lo que digo. Y es muy bonito lo que estoy viendo, y por eso lo cuento. Y también la iglesia románica de San Cid de Solovio, que yo he pasado por ahí, construida por un eremita que es el que encuentra al santo en tiempo de San Pelagio. Es decir, el mito se sigue construyendo. Y este sitio también creo que tiene alineaciones astronómicas, si no me equivoco. Y entonces, todo ello está dentro de ese orden cósmico. Es decir, está mucho más trabado dentro de su mentalidad. Y ya para terminar, pongo este precioso juego de fotos de Bouzas. Perdón por haberte plagiado. Es como el sol asciende por el pico exacto, acariciándolo hasta ponerse en la cumbre. Si esto, el que no sabe astronomía, no lo considera un milagro, ¿qué es un milagro? Y justo en ese momento, la luna se ponía de acuerdo con el sol. Esa es la hierogamia que os he comentado antes. La unión del cielo y la luna, que era capaz de poner cosas que los matemáticos griegos no fueron capaces, de ordenar el calendario lunar de acuerdo con el calendario solar, porque es complejísimo. Y los celtas, por sistemas pragmáticos muy interesantes, los ordenaban y entendían entonces el orden cósmico. Y entonces entendemos nosotros por qué César y otros autores consideraban, entre otros Pitágoras, consideraban que los celtas habían inventado las matemáticas y la astronomía. Tenemos aquí un precioso ejemplo. Y con esta visión, pero impresionante de ejemplo. Y justo alguno de esos sitios, ese sitio donde se ha tomado esa foto, tiene alguno de los mejores petroglifos de Galicia. Y van a hacer los petroglifos porque era el punto sagrado. ¿Y por qué era el punto sagrado? Por la astronomía. Estaba, porque yo me lo he preguntado, yo he estudiado las peñas sagradas mucho tiempo, buscando estos aspectos prerracionales de la religión celta, que era la verdadera religión popular. Es decir, el 90%, cuando le dolía una muela, se iba a una peña sacra. No había servicio de salud. Y cuando tenía un hijo, iba a una peña sacra. O para tener una hija, iba a una peña sacra. Entonces, estudiando las peñas sacras, ¿por qué eligen esta peña así y esta no? La clave está en la orientación topoastronómica, en el orden cósmico. Que en unas veces lo veo, en otras veces lo intuyo, otras veces se me escapa. Y ese es enorme interés, y ya quiero terminar porque les he cansado mucho y he abusado de su paciencia, de este lugar tan maravilloso, no sé cómo explicarlo mejor, que es el Pico Sacro. Y por eso para mí es una satisfacción, yo que vivo del patrimonio y para el patrimonio desde que era muy joven, el que se haya hecho este plan integral de recuperación y de dinamización del patrimonio material e inmaterial, que es todo esto, es lo mismo, del Pico Sacro, es una enorme satisfacción como hombre culto, como europeo, como español, como gallego, si me permiten explicarlo, porque yo me siento gallego aquí, yo soy del Pico Sacro. Y creo que una sociedad que es capaz de hacer eso es una sociedad verdaderamente progresista que está avanzando. Y además a eso le vamos a encontrar una gran rentabilidad también económica. Segundo país más pobre de Europa en recursos económicos es Suiza. No creo que sea el más pobre en recursos en riqueza económica. Digo en recursos naturales, he dicho económicos. En recursos naturales es Suiza. Son montañas y peñas y la nieve no produce. Un poco de turismo y se acaba en verano. Y es el país más rico económicamente. Entonces es el camino, la cultura es el camino. Y luego valorar nuestras traducciones es de verdad saber quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, sabremos quiénes queremos ser y lo seremos. Por tanto, muchas gracias por su atención, muchas gracias por esta oportunidad de hablar en un sitio tan maravilloso. Gracias. Como cloenda, digamos, de este tipo de conferencias, si fades vos ahí por la puerta de atrás, que tenemos ahí un músico, una persona que nos va a indicar unas canciones, unas piezas musicales para disfrutar de todos, para disfrutar de todos.
Gracias a todos.